Buenas tardes, amigos, seguidores de este su programa Hablemos de Caballos y Más. Nos encontramos propiamente en la iglesia del centro de Tilarán en compañía de don Gerardo. Don Gerardo, qué gusto tenerte en Caballos y Más. Pues el gusto para mí, mi amigo, muy agradecido de que hayan venido hoy a este lugar a ver la 34 edición del Campeonato Nacional Ecuestre de Resistencia de Tilarán. Presidente de esta gran asociación que tiene más de 30 años de estar siendo muy fuerte a nivel nacional. Pues sí, justamente por pandemia habíamos suspendido 2 años y esta es nuestra 34 edición. Pues como todo el país, ¿verdad? Estuvimos 2 años fuera y este es el relanzamiento, el renacer nuevamente post pandemia del 34 evento. ¿Cómo nace ese evento tan espectacular en esta zona? Miren, el caballo siempre ha sido un medio de trabajo, un medio de transporte, ha sido de todo. Por eso ustedes tienen este programa tan bonito de Hablemos de Caballos y Más. Justamente hablando de caballos y más, hace 34 años un grupo de tilaranenses, emprendedores de esta zona y de los colonizadores de en aquellos tiempos, esta zona es muy lechera, muy ganadera, muy de caballos, decidieron reunirse y dar una vuelta al lago. ¿En una mesa de tragos? En una mesa de tragos, por supuesto. Los caballos ahí es donde más los disfrutamos y más hacemos todos nuestros comentarios, ¿verdad? Y después de ahí nació la vuelta, que se ha venido profesionalizando con el tiempo hasta llegar ahora. Cuando iniciamos, la mayor parte de caballos eran caballos de finca, caballos fuertes, los caballos que mejor se desempeñaban en este tipo de actividades, y con el tiempo, ya cuando el deporte fue adquiriendo, pues la disciplina se fue haciendo más fuerte, ya los caballos se fueron profesionalizando, de manera que hoy casi que tenemos que el 100% de los animales son árabes. Después de tantos años de realizar ese bonito evento, ¿se puede decir que este evento ha servido para que costarricenses se relacionen internacionalmente en este mismo tipo de evento? Pues sí, es correcto, porque una vez que el evento fue cogiendo auge, se hizo una federación de endurance. Esa federación organizó un campeonato, que es el que se lleva a cabo durante hace varios años, de los cuales los muchachos, todos los que participan en las diferentes categorías, van adquiriendo puntos como en un campeonato de fútbol para participar a nivel internacional. Al día de hoy hemos tenido 2 eventos centroamericanos en este país, de los cuales Tilarán con sus jinetes ha sido el campeón de todo Costa Rica, y esperamos el próximo evento centroamericano se iba a realizar también justamente acá, por ser la cuna de este tipo de eventos, pero se suspendió ya por motivos de fuerza mayor de internos de la federación, ¿verdad? ¿Qué nos ofrece esta fecha? Háblanos un poco de la organización brevemente y qué nos ofrece para todos los amigos que están presentes y a todos los amigos que nos están viendo en cámaras. Bueno, justamente hoy, dentro de las partes interesantes que tenemos, es un viaje en el catamarán, un adendum, un valor agregado, que todas las personas que quieran ir a dar una vuelta en el catamarán pueden hacerlo y van a ver el recorrido de los caballos, porque hay muchos puntos donde se ve. Eso por una parte. Después, lo que vamos en el carro, justamente hay muchas aventuras, la pasada del río Caño Negro, que es lo que todo el mundo estamos pidiéndole a Tatica Dios que esté bien. Hoy tenemos un tractor trabajando porque es un río que, aunque no es muy fuerte, pero sí es muy ancho, y entonces jala mucha piedra y eso. Después, todo el panorama, toda la vista panorámica que puedan tener de la belleza de este cantón, del lago Arenal, la pasamos en los 2 días que tiene la competencia. Gerardito, pues no hagamos más esperar a la gente y vamos propiamente al resumen de lo que aconteció ese sábado allá en su ciudad nata, Tilarán, de ese evento de primera calidad. Perfecto, perfecto. Y gracias por estar en Caballos y Más. No, las gracias para ustedes, de verdad que muy agradecidos. Esta siempre será una cuna de caballos, no solo de rally, sino también de paso, ustedes lo saben. Nosotros estamos inversos en diferentes organizaciones acá y cuando tengan gusto estamos completamente a la orden y para servirles. A continuación, vamos a ver el rally. Buenas tardes, amigos de este su programa Hablemos de Caballos y Más. Mi amigo Signini, qué gusto hoy poder compartir un resumen completo de este super rally en Tilarán. Así es, en el cantón número 8 de la provincia de Guanacaste, con 99 años de existencia. Y se habla de que el próximo año es un rally, como decimos, de fulpo, que es la celebración del centenario de Tilarán. Entonces yo creo que hoy vamos a hacer un resumen lindísimo con unos paisajes y un programa sumamente interesante desde la ciudad de Tilarán.
Yo creo que con esas bonitas imágenes pudimos disfrutar y queremos que ustedes disfruten una hora de un resumen completo de este super evento gracias a Dertila, esa asociación que se ha encargado por más de 30 años de ir mejorando este evento de primera calidad para que la gente tenga algo diferente. Y a continuación vamos con el señor Fernando Ulloa para que nos dé sus impresiones de este bonito evento. Así es, don Fernando, el dedicado también de este gran evento que se realizó en Tilarán ese sábado. Siempre lo he dicho, lo bonito es bonito y lo bueno es bueno. En esta nota vamos a presentar algo muy importante que usted tiene que conocer antes de que comience el rally, con un gran amigo, con el poseedor del caballo del último campeón del rally, don Fernando Ulloa. Muy buenas tardes, don Fernando. Igualmente, muy buenas tardes y muchas gracias por darme esta oportunidad de que nos estamos representando el cantón de Tilarán con los competidores, los que andan los caballos, los jinetes, y aquí estamos para hacer un evento bonito. Don Fernando, campeón de la última edición, de la edición 33 del rally, hoy un caballo supuestamente para muchos a vencer por ser el campeón anterior. Hay una preparación, aparte de dos buenos jinetes, que usted le da toda la confianza. Es correcto, esto es duro, es difícil. Los caballos se vuelven, que son unos atletas, hay que darles su buena alimentación y un entrenamiento que des toda la semana. A veces se le meten hasta 50, 60 kilómetros en la semana, preparándolos para este evento o para cualquier evento. Para que nuestros amigos también conozcan, la alimentación de este tipo de caballos es totalmente diferente a la alimentación que recibe un caballo normal. Bueno, no puedo decir los secretos. No, por eso, es diferente. Es diferente, pero sí sabemos que es diferente a eso. No, es normal, un buen concentrado, unos buenos electrolitos que mantengan el caballo hidratado y buena alimentación, nada más, y buen cuidado ahí. El herraje de los caballos es totalmente diferente a lo que usamos en unos de tope. Es totalmente diferente. El herraje, tenemos un herrero muy bueno, José Carvajal, que nos herra los caballos, él los aploma, y donde el caballo hay maneras de que avance más. Bueno, depende del herraje que lleve. Importante, ¿cuántos kilómetros se recorren en dos días? Se van a recorrer, calculamos que unos 150 kilómetros en los dos días. Don Fernando, bueno, al lado mío y al lado suyo tenemos los dos jinetes que usted tiene, los dos caballos que lo van a representar tanto a usted como a toda la cuestión de mi finca, restaurante y mi finca allá en Limonal de Avangares, que para todos ellos y todo ese personal, el cordial saludo de Hablemos de Caballos y Más por ser parte de esta gran familia. Dos jinetes. Sí, señor. Hay que tener confianza en ellos porque ya son experimentados. Bueno, ya sabemos, voy a dar el nombre de los dos para que nuestros amigos lo conozcan. Los dos son Emilios. Ah, son los Emilios. Son entonces. Padre y hijo, hijo. Qué importante eso, porque yo creo que ahí vamos a ver, como decimos, un buen binomio. O gana el hijo o gana el padre, pero no podemos echarnos a ver cuál de los dos va a competir o cuál, sí. Pero uno de los dos tiene que ganar hoy. Y entonces, para mí es igual que gane cualquiera de los dos. Bueno, yo creo, don Fernando, que primero agradecerle, porque yo creo que esto es parte de lo que vamos a vivir y lo que se va a vivir en este rally y lo que estamos viviendo en este rally. Y gracias por permitirnos y seguirnos viendo, porque yo creo que hasta el final vamos a volver a hablar, tal vez, si Dios lo permite. No, desde luego, aquí estamos para servirle. Ojalá que se desarrolle este evento muy bien y que al final llegamos adelante también. Esa es la idea de todos los competidores. Así es, amigos, que van a seguir viendo lo mejor de este Rally Tilarán en la edición número 34. ¿Por dónde? Por su mejor programa, Hablemos de Caballos y Más. Amigos televidentes, de esta forma inicia este super evento que tuvimos el pasado 17 y 18 de septiembre allá en la bonita comunidad de Tilarán. Mi amigo Signini, qué ventazo. Así es, un evento que yo creo que nos vino a llenar, no solo a nosotros, sino a ustedes también, que los va a llenar con toda la información que van a tener en diferentes notas que se van a realizar, donde aquí se mide la resistencia del caballo. Aquí no gana el que llega de primer lugar.
aquí va ganando el caballo que le baje las pulsaciones más rápido en cada etapa. ¿Por qué? Porque son varias etapas, hay unas de 20 kilómetros por lo general en la categoría élite, porque este rally, si conforme vamos a ir viendo el evento, vamos a ver que se clasifica en tres categorías. Entonces, esto, lo bonito de esto, y como lo he dicho muchas veces, lo bonito es bonito y lo bueno es bueno. Y normalmente, por lo general, los jinetes alistan sus mejores botas, su mejor jeans, cuando van a montar a caballo. En este caso, no es, en lo particular, no es así. Buscan tenis, buscan ropa muy floja, adecuada para el evento, porque necesitan tener eso. Además, el caballo, el jinete, antes de iniciar, tiene que tener un peso establecido con todo y su montura. Si no llega a tener ese peso, no puede participar. Esos pesos son registrados, que posteriormente, al azar, cualquier jinete de estos que usted va viendo, que a veces galopean, que a veces van en carrera, se pueden bajar y los pueden pesar en un futuro, para que, como decimos, no hayan trampas. Los pesos no pueden inflarse en ningún momento. Esto es resistencia de caballos, no es maltrato de caballos, porque aquí el ser humano tiene la forma de hablar y decir: no puedo continuar. En esto hay un grupo de médicos que están valorando la condición del caballo. La salud animal es la prioridad para ellos. El médico va a decir si continúa o no continúa. Bueno, y vemos aquí donde los jinetes se bajan del caballo. ¿Para qué? Para ellos correr a la par del caballo, para que el caballo baje las pulsaciones y vaya bajando eso. ¿Qué pasó? Y con esto lo vamos a ver, que el que llega primero no es el que gana, es, puede ir saliendo de primero. En la primera etapa se recorren cerca de 20 kilómetros, y donde el primero que llegó, llegó con buen tiempo, hasta con 25 minutos de anticipación de los demás. Otra cosa importante, el agua que hay en el trayecto del camino, donde los caballos pueden pasar, si quieren tomar agua, se les da agua, donde los caballos se refrescan. Si en muchas tomas ustedes ven, hay jinetes que tienen como un medio galoncito guindado ahí. ¿Por qué? Porque donde pasan y hay agua, tienen la posibilidad de echarle agua. Nadie, algo importante, nadie puede tocar su caballo, nadie puede tocar su montura en un momento determinado. Si usted tiene que socar alguna cincha, si tiene que hacer algo, nadie puede tocarlo, solo su jinete. Y ahí vemos donde los caballos galopean, caminan, al igual que se bajan de sus caballos para poderle dar ese aire que ellos necesitan. Una nota muy importante de recalcar es la belleza natural que tiene esta zona de Tilarán, mi amigo Signini, por ese prácticamente recorrido alrededor del lago. Ahí vemos uno de los jinetes ya a punto de llegar a su primer punto de prácticamente valoración del caballo, donde él mismo, a lo que te referías anteriormente, llevaba su tarrito y ahí comienza a bajar las pulsaciones del caballo. Aquí hay algo importantísimo: el grupo de trabajo que hay entre los de todos. Es una unión familiar increíble, donde inmediatamente él llega, comienzan a agarrarlo. Hay un grupo de asistentes, para decirle algo, que tienen agua con hielo, que tienen agua fría, que tienen, para comenzar a echarle, para que los caballos bajen las pulsaciones. Porque después de que el caballo cruza la meta, tiene 15 minutos para podérselo presentar a los doctores. En esta etapa, como vimos ahí, un caballo de un jinete que venía desde Guatemala, se le metió una piedrita, llegó donde los doctores y le vieron un poquito renco, ya no pudo participar. Ahí la salud animal es principal. Y ahí vemos donde los doctores comienzan a medirle las pulsaciones, comienzan a valorarlos, donde los ponen a correr hacia allá, hacia el frente, se devuelven para ver si hay algún problema en sus andares. Entonces, esto es importantísimo, es un rally ya que se ha ido profesionalizando cada día más. ¿Por qué? Porque los rallies van cogiendo puntos. Este es el que yo creo, si no más me equivoco, más puntos tiene para clasificatorias. Ahí los vemos donde los meten en agua con hielo. ¿Para qué? Para enfriarlos de buena vez, bajarle las pulsaciones,
lo antes posible, pero son 15 minutos, como lo dije anteriormente, que tienen para presentárselos a los doctores. Igual le revisan los cascos, que no hayan piedras, le revisan todo, todo antes de llevárselos a un doctor. ¿Por qué? Porque los recorridos son muy, pero muy fuertes y también son a distancias de 20 kilómetros. Estamos viendo imágenes, mi amigo Aldo, la cruzada del río, ¿verdad? Eso es una cruzada impresionante, donde la cantidad de gente que acompaña a esos amigos de a caballo a esta bonita competencia tienen una travesía de primer lugar. Yo creo que con esto, gracias a Hotel Vista al Lago, vamos a un corte comercial y continuamos con más. Existe una clase de gente diferente, que se equivoca y sabe corregir. Gente persistente, que se supera, que triunfa y sobresale. Gente que sabe lo que quiere y lo logra. Que trabaja y piensa en éxito. Gente que sueña despierta. Esa clase de gente sabe dónde llegar. Y existe una universidad para ellos. Para la gente, Castro Carazo. Bueno, vamos a presentar una nota más de este rally importantísima, que yo creo que también usted tiene que conocer. Viene una segunda parada, viene la clase B, diría yo, para los caballistas, donde hay algo, Randall, que es muy importante. Vos como juez, se pesan los jinetes, ¿qué peso tiene que tener el jinete? ¿Qué es lo que conlleva esto? Aldo, una de las cosas más importantes que tenemos en el comité organizador es de que todos los participantes tengan las mismas condiciones y las mismas garantías de seguridad y también de la apertura que tenemos nosotros en el sentido de que tiene que ser muy claro y abierto. Entonces hay unos pesos mínimos que cada uno de los jinetes debe de tener a la hora de que va a competir. Por ejemplo, en el caso de los participantes de la clase élite, tienen que tener un peso mínimo de 75 kilos y en la categoría abierta tienen que tener un peso mínimo de 70 kilos. Sí, sí, o sea, es una clase B. La clase B incluye de aquí del Castillo hasta la meta Tilarán. Exactamente. Ok, eso es importante, ¿verdad? Tiene que tener un peso mínimo, se le toma el peso. Ese peso es por aquello, como decimos, que quieran hacer, como decimos, chanchurria de camino, cambiar de jinete o quieran hacer algo, o como... Para decirte, cuando iniciamos allá en Tilarán, con la clase élite, ahí pesamos a todos los jinetes. A cada uno de ellos se les dio, los que no cumplieron con el peso, el peso incluye el peso del jinete más todos los aperos, llámese montura, mantillones, freno, casco, hasta los anteojos, se los incluimos ahí, los que lleven. Entonces, si no lleva el peso mínimo dado, digamos, en la clase élite de 75 kilos, entonces tenemos que agregarle pesas que son marchamadas por el comité organizador. Es decir, en el trayecto, en cualquiera de los puestos de control, podemos llamarlos a cada uno de esos jinetes que ya debidamente fueron pesados y enmarcados, y ellos están sabidos cuál es el peso, entonces los podemos llamar a nuevamente a verificar ese peso. Qué importante esta nota y qué importante que nuestros amigos televidentes conozcan todo lo que se va dando en este rally paso a paso. Igual con los tiempos de salida, que el primero salió a las 11 y el resto allá, bueno, llega aquí, ahora hay que ver cuál llega el primero, se vuelven a medir los tiempos y se vuelve a salir. ¿Cómo van a salir ahora, digamos, si hay una clase B? Bueno, eso era lo que estábamos hablando ahorita
con el presidente del comité organizador, va a salir el primer caballo que llegue de la clase élite y que después de la revisión médico-veterinaria y que le den el visto bueno, entonces sale ese caballo y después sale la clase abierta o B, como vos le estás llamando, Aldo. Ok, bueno amigos, esto es parte de lo que se vive en el rally, estas son las normas que se viven. Esto ya, como les dijimos anteriormente, salió la clase élite, viene la clase B, amigo, o la clase abierta, como lo está diciendo nuestro amigo. Y entonces, vamos a continuar con más para que usted siga viendo más de este lindo rally en su edición número 34, gracias a DM Rancho. Bueno, con estas bonitas imágenes vamos llegando propiamente hasta la comunidad del Castillo, donde la gente sigue apoyando, se sigue aglomerando a apoyar a este sinfín de jinetes que esa bonita tarde hicieron presencia para dar un espectáculo a toda su comunidad. Ok, aquí llegamos ya a una parte donde ingresa la categoría abierta, como dije yo, la categoría B. Igual se pesan los jinetes tienen que ser pesados, los caballos tienen que ser revisados médicamente. Esta clase recorre la abierta 101 kilómetros, mientras que la élite recorre 148 kilómetros. Son caballos que tienen condiciones, pero para participar en rallies de los 148 kilómetros, primero tienen que comenzar a participar en esto, en abierta, para poder dar ese salto que quieren para el próximo año. ¿Por qué? Porque el próximo año, al celebrar el centenario de Tilarán, todos quieren estar participando en este rally. Sí, claro, una nota muy importante, cómo me llama la atención la cantidad de médicos veterinarios que cuando se llegó propiamente al punto del Castillo, mi amigo Signini, cómo la gente lo primero que pues valora es la salud del animal, la gente totalmente comprometida, mi amigo Signini, con los animales, con el bienestar animal, pues hacen todo su proceso para elegir el último día al gran campeón. Sí, sí, esto lo más importante y bonito es cómo se benefician las comunidades alrededor, porque igual las escuelas ponen puestos de venta de comidas y todo el mundo llega, colabora, compra, por la cantidad de gente que llega, entonces mueve economía en cada punto de partida y de cada parada que se hace. ¿Por qué? Porque no hay dónde comprar. Entonces le dan la oportunidad a las asociaciones y a escuelas para que sean beneficiados. Aparte de eso, la increíble colaboración que hay de toda la gente. La gente colabora, la gente trata de llevarles agua, la gente trata de jalar el hielo. O sea, es una unión familiar que se da en este rally. Aparte de eso, salen del Castillo, se van por donde, para una finca del señor Murillo, porque de ahí viene a llegar a terminar el primer día, que ese primer día es un día importantísimo, que llegan hasta Nuevo Arenal. ¿Por qué tienen que llegar a Nuevo Arenal? Porque esa es, ahí duermen, descansan, reposan los caballos de una manera increíble. La gente los ve galopeando, si usted ve las tomas, los jinetes de verde son los de la categoría abierta. Como decimos, vienen fresquititos, fresquititos, ya vamos llegando a Nuevo Arenal. Ahí se toman los tiempos, se valoran y dan ese paso para ver quién es el primero que va a salir el día siguiente. ¿Por qué? Porque no lo decide el que entra primero. Es el que cruza la meta y 15 minutos las pulsaciones los médicos lo valoran. Y no sale todos juntos, sale uno primero, posteriormente va saliendo el otro, ya sea 2, 3 minutos posterior, 4 minutos posterior y así sucesivamente. Como dijo un jinete, Jay, ¿por qué usted no viene informado? Que me dio risa de paso. Dice, porque salgo como a las 12 del día. Eso es lo bonito, ellos disfrutan de esto, que eso es lo más importante. Creo que la comunidad de Nuevo Arenal ese día también se preparó increíblemente para recibir esta cantidad de personas que se aglomeraron también esa tarde lluviosa por allá, donde igual la misma temática de todos los puntos, la revisión de los caballos, chequear lo que es el bienestar animal, todo fue un conjunto pues para ya dar inicio a un segundo día muy esperado, un segundo día donde prácticamente la gente viene a prepararse para dar su mejor rendimiento al siguiente día. Vamos a una nota muy interesante con las hermanas Raquel y Tamara Porras con nuestro amigo Aldo Signini. En esta nota, en el Rally Tilarán 2022,
vamos a hacerla en la memoria de uno de los fundadores y el fundador de este rally, que en paz descanse, un gran amigo como lo fue Juan Ali Porras. Hoy le deja el legado a sus hijas, a Tamara y a Raquel. Tamara, qué importante, qué bonito cuando nuestro padre deja un legado y continuamos con eso. Sí, claro. Desde que nací he sido parte de ese rally. Es una herencia que me dejó súper bonita. Y para mí es un placer y un orgullo continuar con esa tradición, que creo que a él le hubiera encantado que siguiéramos con esto y no, que no se pierda, que siga en Tilarán, que no se vaya. Y para mí eso es súper importante. Honrarlo con esto es fenomenal. Bueno, yo creo que él se va a sentir feliz porque sus hijas van a continuar con este gran legado. Porque yo me conocí mucho a Juan Ali cuando estuvimos en varios eventos, y en uno de los que siempre nos gustaba estar era en Pozo Azul de Avangares, allá con el señor Porras, don Miguel Porras, que era presidente. Siempre lo llevaba y compartíamos ratos muy alegres, y yo sabía las alegrías que él le ponía a este evento, cómo lo vivía, porque se traía, por cierto, a un gran amigo, a Renzo, para acá, como 20 años se los trajo para que anduvieran. Raquel, muchísimas gracias, y yo creo que y ustedes tienen que seguir con esto para que su papá siga contento, aunque en el cielo, y yo sé que él va a estar viendo siempre con este gran legado. Sí, como dijo mi hermana, la verdad yo me siento muy orgullosa de lo que él creó aquí y lo que desarrollaron juntos todos ese montón de amigos que una vez se unieron y dijeron, vamos a hacer esto. Está muy bonita, además, porque la zona es súper bonita, la parte del lago también, y yo realmente estoy muy orgullosa. A mí me parece que seguir con esto también es muy importante, que mi papá realmente, yo antes no estaba tan involucrada, y yo decía voy a ser parte de esto, porque yo sé que a mi papá le hubiera gustado muchísimo seguir, que yo siguiera involucrada en la competencia, y entonces sí, estoy muy orgullosa y muy feliz, además de estar aquí. Bueno, yo creo que esto es parte de lo que yo, en lo personal, quería hacer, y principalmente con sus hijas, dar esta nota de un gran amigo y de un gran ser humano que ya no está con nosotros. Y continuamos con este gran resumen de este lindo rally. Seguimos con el resumen del segundo día. La etapa Nuevo Arenal, Tierras Morenas, mi amigo Signini. Así es, una etapa bastante difícil. Comienzan las etapas duras, donde igual se cogen al azar jinetes para ser pesados y valorados, para que puedan continuar, porque en esto es claro, hay jinetes que creen que pueden meter sus piedras, que pueden quitar piedras, y de camino las botan. Entonces el día siguiente al azar se cogen unos y se pesan. Aquí salen los jinetes de acuerdo a como los médicos lo digan. Sale primero la categoría élite, posteriormente sale de la categoría abierto, categoría B, y así sucesivamente van a ir saliendo los jinetes. ¿Qué es lo más importante? Que aquí son ya los caballos también valorados por los médicos antes de salir. Aquí vemos la salida ya del primer caballo en categoría élite, y así sucesivamente van a ir saliendo conforme pasa el tiempo, minuto a minuto, depende de cada valorización. Aquí lo más importante, lo que decimos y lo hemos venido recalcando, es la salud animal. Y aquí vamos viendo donde ya los jinetes van subiendo hacia Tierras Morenas de Tilarán. Unos van galopeando, otros van yendo despacio, poco a poco. ¿Por qué? Porque ellos saben que al llegar a Tierras Morenas, los caballos tienen que tener las mínimas pulsaciones necesarias para poder continuar en la competencia. Todos quieren llegar a la gran final, todos quieren llegar a ganar este gran rally. Bueno, aquí vemos uno de los jinetes pues dándole el uso adecuado a su caballo, bajando las pulsaciones, a nuestro amigo Emilio, que le quita el freno al caballo y va totalmente relajado hacia el punto de referencia en Tierras Morenas, mi amigo Signini. Ok, aquí es donde ya vemos cada jinete, como dicen, de experiencia, va cogiendo sus mejores costumbres, sus mejores hábitos de andar a caballo para poder llegar a esa gran final, porque de aquí se pasa a Tronadora, de Tronadora al Parque de Tilarán,
donde está ya la gente esperándolos. Así es que, viendo estas lindas imágenes, vamos a un corte comercial y continuamos con más. Existe una clase de gente diferente, que se equivoca y sabe corregir. Gente persistente, que se supera, que triunfa y sobresale. Gente que sabe lo que quiere y lo logra. Que trabaja y piensa en el éxito. Gente que sueña despierta. Esa clase de gente sabe dónde llegar. Y existe una universidad para ellos. Para la gente, Castro Carazo. Vamos llegando a Tierras Morenas de Tilarán, donde ya los jinetes se bajan, comienzan cada uno a correr, a darle ese aire al caballo para que llegue en mejores condiciones necesarias para que pueda así entrar a la meta. Un caballo que mientras no cruce la meta, no hay ningún problema. Eso es algo importante que no se ha dicho. El caballo tiene que cruzar la meta y después se miden los 15 minutos. Algo muy importante de recalcar, mi amigo Signini y amigos televidentes, es la condición física que tiene que tener cada jinete para poder participar de este evento, ¿verdad? Sí, porque no es solo andar a caballo, sino es bajarse, correr, caminar. Ellos tienen que ir midiendo su caballo, midiendo las condiciones del caballo, por si quiere llegar a esa final, que todos anhelan ser campeones de este gran rally. Y vemos la importancia que es, y yo lo sigo recalcando en esto, que ustedes lo han visto, los grupos de trabajo, cómo trabajan durísimo para bajar las pulsaciones con agua, que metiéndole las patas de las manos en hielo, las patas, todo eso es importantísimo porque tienen 15 minutos para presentárselo al doctor. Si los doctores no lo clasifican, lo echan para atrás y va perdiendo minutos valiosísimos en eso. Algo de recalcar también la gran cantidad de gente que llegó a Tierras Morenas, donde también tuvimos una gran aceptación por mucha gente seguidora de nuestro programa Hablemos de Caballos y Más. Pues un cordial saludo para todas esas gentes que se identificó propiamente con el programa, y también invitarlos a que nos sigan en nuestra nueva página Radio Puerto TV, sitio oficial, todos los sábados a las 5 de la tarde, para que no se pierda programazos como el que estamos viendo esta bonita tarde. Sí, Kendall, y la gente que confió en nosotros para que pudiéramos estar ahí, como Poyolandia Tilarán, DM Rancho, también Aras del Rincón, toda esa gente que nos ha ayudado para que pudiéramos pues llevar todo el equipo humano de Radio Puerto a que conocieran gran parte de lo que es este rally 2022 en esta edición, porque la próxima va a ser muy fuerte. ¿Por qué? Por ese centenario que va a tener Tilarán. Desde ya se están preparando, y eso yo creo que esperamos en Dios poderlo descubrir y llevarles ese evento que va a ser de primer nivel. Yo quiero agradecer nuevamente al Laboratorio Audiovisual La Yuntica del señor Camilo Villegas por estas hermosísimas imágenes aportadas a esta bonita producción de este bonito resumen, y también para que lo sigan por sus redes sociales. Repito, Laboratorio Audiovisual La Yuntica del señor Camilo Villegas. La gente aglomeradísima en Tierras Morenas, como le digo, una mañana de temporal, diría yo, prácticamente, pero eso no impidió que la gente estuviera presente, tanto trabajando para los caballos, mi amigo Aldo, y también apoyando a la gente que llegó ese día por ahí. Sí, y los médicos pues muy, muy atentos a cada caballo, con su asistente, con su colaborador, para que le estuviera tomando todos los datos que el médico le decía. Todos iban apuntando, todos iban a un registro, todos iban a una computadora. Todo iba totalmente sincronizado, y vemos las tomas también donde meten los caballos, las patas y las manos de los caballos en baldes con agua y hielo, que eso es para bajar rápido las pulsaciones, que todo el mundo quiere llegar
a esa gran final. Ya en Tierras Morenas se preparan los caballos, van saliendo conforme el doctor diga, así va saliendo cada caballo. Entonces cada uno se va preparando, porque de Tierras Morenas van a hacer un traslado hasta Tronadora de Tilarán, ya en esa penúltima etapa que hay, para ir ya a la última, que es esa que todos quieren llegar, pero solo con las condiciones de los caballos, si los médicos se las dan. Protección animal aquí, sobre todas las cosas, bienestar animal. Sí, fue prácticamente un recorrido que pues salimos de Tierras Morenas y automáticamente, al decir 3-4 kilómetros, hubo una desviación donde los jinetes se fueron internamente por una finca para ya salir al cruce de Tronadora, donde ya fue la última etapa de ese bonito evento. Sí, sí, que es donde la gente, pues cada tiro se va aglomerando más, y es un evento que ha cogido muchísimo auge. ¿Por qué? Porque la gente va llenando las calles y va llenando, y yo lo seguiré diciendo y lo sigo diciendo, la segunda pasión más grande de Costa Rica, los caballos. Hoy nos dimos cuenta en este evento la cantidad de gente que se está moviendo ya en un rally, no necesariamente en una cabalgata, un evento de trotadores y repicadores, sino en un rally, y con unas lindas tomas, pero increíbles, de todo el lago Arenal que hemos tenido, y unos paisajes increíbles en este rally. ¿Por qué es importante este rally? Para muchos, porque son la puntuación es importante, porque en diferentes rallies van cogiendo puntuaciones hasta ser el campeón. ¿Qué significa ser campeón de rally en Costa Rica? Llegar a participar en centroamericanos, panamericanos y mundiales. El caballo número uno en Costa Rica a nivel de rallies es el que tiene esa gran ventaja de acuerdo a la federación. Llegamos a Tronadora, mi amigo Zignini, última etapa donde los médicos siguen con su chequeo general de todo lo que son los caballos, y también agradecerle a esa bonita comunidad por el aporte, el apoyo que le dio a cada uno de los equipos representados esa tarde. Vean cómo estaba esa plaza de fútbol, la gente aglomerada, se movía el comercio, se movía la economía a nivel de su pueblo como tal, y como siempre viendo imágenes de primera calidad. ¿Por qué? Porque no queremos que se pierda un solo detalle de lo que fue ese gran evento el pasado 17 y 18 de septiembre en la bonita comunidad de Tilarán. Sí, este rally que ya en su edición número 34, porque ya era la 34, hubiera sido la 36, pero dos años no se hicieron por la cuestión de pandemia, se vuelve a reactivar, pero en su edición número 34, o sea, estamos hablando ya 34 años de estar haciendo rallies en Tilarán, o sea, no es de hoy, no es de ayer, por eso se ve lo profesional. ¿Y cómo ha mejorado? ¿Cómo ha mejorado? Lo profesional, yo digo lo profesional, la gente como colabora, los caballos, sus condiciones, y mucho caballo de esto son cruces con caballos árabes, que son ese caballo de resistencia para este tipo de eventos. Yo creo que esto es lo más importante, los cruces que han hecho con criollos, con cuarto de milla, con otros, de ese caballo árabe, de esa resistencia, de ese caballo que le da esa fuerza, esa vitalidad, para que puedan cumplir con esta gran cantidad de kilómetros, porque estamos hablando de que en la etapa élite son 148 kilómetros lo que recorren en dos días, con un jinete también arriba, no es que va solo el caballo, igual el jinete va cuidando su caballo por las pulsaciones, como le dije anteriormente, para que pueda llegar a ese punto final, que es volver a Tilarán de nuevo. Yo creo que hoy en Tronadora se vio lo bonito, lo alegre del pueblo, lo beneficioso que sale para las comunidades, lo que se vivió en Tronadora y lo que los rallies aportan a las comunidades. Cómo se mueve la economía el día que cada evento pasa en las comunidades. O ese día estaba la gente de la escuela vendiendo también, estaba la gente como diciendo, pulseándola, porque sabían que tenían su platica asegurada, porque había muchísima gente que llegó a Tronadora, que de ahí se trasladaban a Tilarán. Yo creo que esto es lo más importante que vemos en este rally. Yo creo que toda una aventura poder haber disfrutado ese fin de semana en esa hermosa tierra, donde nosotros también fuimos a aprender mucho de una disciplina deportiva tan importante
en Costa Rica, que muchos desconocen que se practica en nuestro país. Y hoy por hoy, yo en lo personal, mi amigo Signini, le puedo decir, si tengo la oportunidad de volver a participar en un rally con una cobertura en vivo, lo voy a hacer, porque es una experiencia increíble. Y creo que tenemos que darle fuerza a esta disciplina a nivel nacional para que resalte más en medios de comunicación, para que se sepa lo bonito que se practica a la hora de ir a hacer un tipo de deporte como esos. Aparte de este, hay unos rallies que se hacen también, me contaba una de las jueces, hasta de noche, en luna llena, para que los caballos no puedan ser, como decimos, asoleados, maltratados, ni todo lo contrario. Por la zona de Liberia se hace uno de noche, se hace otro por la zona de Nicoya, se hace otro por el lado de Tilarán, también por otro lado de Tilarán. Hay varios rallies. Estos rallies son, como le dije anteriormente, para coger puntos para ser el campeón de rallies a nivel nacional. Entonces, hay rallies importantísimos, y Radio Puerto va a hacer todo lo humanamente posible para estar presente en esos rallies, para que usted pueda conocer cada día más de esta linda disciplina, de este lindo evento. ¿Qué les parece si nos acompañan a ir a una nota con los que realmente saben de la materia, con el señor veterinario, que nos va a dar una nota importantísima de toda su labor durante este tipo de evento? Amigo que ha seguido este gran rally, vamos a tener las impresiones de un médico veterinario. ¿Qué se le realiza, qué exámenes o qué se le hace al caballo para que pueda continuar en este rally? Y qué más que con un gran amigo, con el doctor Alonso Jarguedal. Alonso, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, más bien, por toda la cobertura que han venido dando al evento Avertila edición 34. Vamos a hablar un poquito del tema veterinario. En el examen veterinario se realiza una evaluación minuciosa del caballo en 8 parámetros. El primer parámetro importante que se mide es la frecuencia cardíaca. En este evento la frecuencia cardíaca tiene que estar abajo de 64 pulsaciones por minuto. Y el caballo tiene, del momento que cruza la meta, 15 minutos para poder recuperar su frecuencia cardíaca. Una vez que se le revisa la frecuencia cardíaca, se hace la revisión del trote, que es que el caballo trota 80 metros, 40 metros de ida y 40 metros de vuelta, en donde se tenemos suficiente análisis de ver si el caballo está renco o no está renco. Si es renco del tren posterior o del tren anterior. Simplemente, si está el renco, se somete a un criterio de un panel veterinario, en donde hay 3 veterinarios que en forma privada dan su punto de vista y se lo ponen por escrito a un juez, que es el que da el veredicto final. Una vez que se revisa la frecuencia cardíaca y el trote, se pasan a los otros parámetros metabólicos, que es el índice de recuperación cardíaca, que es una segunda frecuencia cardíaca, que se mide un minuto después de que el caballo empieza a trotar. Esa frecuencia cardíaca, según Ridgway, que es un doctor que desarrolló esta técnica de evaluación metabólica, el caballo puede estar hasta 4 pulsaciones arriba, 8 pulsaciones arriba de la que tuvo inicialmente. Si el caballo está más de eso, es una alerta metabólica. ¿A qué me refiero alerta metabólica? Es que el caballo pueda estar deshidratado, pueda estar empezando con algún problema muscular, puede estar presentando deshidratación o pérdida de iones, que nos dan una disminución en la motilidad del intestino. Una vez que se hace este Ridgway, vamos a ir a ver las membranas mucosas, el color y la calidad. Vamos a ver el llenado capilar, cuánto tarda en recuperar el llenado capilar, y la hidratación del caballo. Y después vamos a hacer un análisis rápido de la superficie del caballo, si hay heridas, si tiene lomo con alguna lesión, si le está doliendo, si tiene algún problema en la cincha, donde se soca la cincha, que a veces se lacera la piel, y que todo esté, digamos, en forma correcta, o si el caballo tuvo alguna caída y tiene alguna herida o alguna situación. Una vez que se revisan todos esos parámetros, pues se da el veredicto si el caballo pasa o no pasa. Entonces, se le dice,
al propietario, y de ahí el caballo tiene entre 45 y una hora de tiempo de recuperación para ya salir a la siguiente etapa. Alonso, qué importante es esto, porque así nuestros amigos televidentes pues se dan cuenta la protección que hay hacia el animal. Yo creo que eso es lo más importante, que aquí se protege mucho el animal. Aquí estamos nosotros para defender al caballo. Los médicos veterinarios que estamos en estos eventos somos la voz del caballo, ¿verdad? Digamos, de una manera figurativa, porque el jinete puede expresarse, el caballo no. Él nos lo hace a través de los parámetros que nosotros estamos evaluando. Un caballo que empieza a presentar síntomas de desgaste, de cansancio, de deshidratación, es algo que nosotros vamos a identificar inmediatamente, y ahí se valora si el caballo puede continuar o no. Otro tema es que en los principios de nuestro deporte, el bienestar del caballo es lo primero. Entonces, todo gira en torno a esto. Nos exigen a que tiene que haber puestos de agua cada 10 kilómetros, tiene que haber hidratación del caballo, tiene que darse las condiciones correctas para que se haga la inspección, un montón de cosas, y también el entrenamiento que el caballo tiene que hacer previo a llegar a desarrollar un evento como este, que ya supera los 140 kilómetros, ¿verdad? Ok, bueno, con esta nota vamos a continuar viendo más este lindo resumen. Y muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, más bien. Existe una clase de gente diferente, que se equivoca y sabe corregir. Gente persistente, que se supera, que triunfa y sobresale. Gente que sabe lo que quiere y lo logra. Que trabaja y piensa en el éxito. Gente que sueña despierta. Esa clase de gente sabe dónde llegar. Y existe una universidad para ellos. Para la gente, Castro Carazo. Totalmente aglomerado el centro, el parque de Tilarán, prácticamente la gente recibe con ansias a estos bonitos ejemplares. Bueno, ya aquí en esta gran final, donde ya sacamos el gran campeón, el Kumba, y ese gran campeón jinete como es Jordan Ledesma, su propietario Eric Guzmán, con un tiempo de 9 horas 38 minutos 43 segundos a una velocidad de 15 kilómetros.34. Eso es el gran campeón. El segundo lugar, el Rolex, el jinete Emilio Alvarado, su propietario Fernando Ulloa y toda esa gran familia de mi finca, para ellos muchísimas gracias. El tiempo que duró 9 horas 41 minutos y 13 segundos a una velocidad de 15.27 kilómetros por hora. El tercer lugar, el Black Lee, montado por José Pablo Pérez, propiedad de Beta del Monte, con 10 horas, 4 segundos, 17 centésimas, con una velocidad de 14.69 kilómetros. Eso es en la categoría élite. Pero también, si vamos a la categoría abierta, el gran campeón es el caballo Dreamer. El jinete, Adrián Casanova. Su propietario, Juan Carlos Conejo. Ese caballo, en los 101 kilómetros, recorrió 6 horas y 8 minutos con 29 segundos, a una velocidad de 16.77 kilómetros por hora. El segundo lugar lo tuvo Faisal, el jinete, Carlos Eduardo Umaña. El segundo caballo fue Faisal, su jinete Carlos Eduardo Umaña,
su propietario, Carlos Eduardo Umaña, con un tiempo de 6 horas 14 minutos 39 segundos, a una velocidad de 16.49 kilómetros por hora. El tercer lugar lo obtuvo el caballo Cristal, el jinete Byron Pérez, su propietario Jorge Vargas. Duró 6 horas 23 minutos 54 segundos, a una velocidad de 16.9 kilómetros por hora. También teníamos una categoría infantil, la cual fue ganada por el Jagger, montada por Sebastián Pérez, su propietario Célimo Arauz, con un tiempo de 5 horas 2 segundos 47 centésimas, a una velocidad de 12.48 kilómetros por hora. Bueno, yo creo que esto es lo que vivimos en el Rally Tilarán en su 34 edición, esperando estar el próximo año, que este resumen haya sido del completo agrado de cada uno de ustedes, para conocimiento tanto de nosotros como ustedes, y la mejor forma de hacer radio y televisión en Costa Rica, como lo es Radio Puerto TV en su canal también de YouTube. Bueno, estos fueron los resultados de este gran rally en su edición número 34 desde Tilarán, cantón número 8 de la provincia de Guanacaste. Y vamos al cierre de este programa. Bueno, amigos televidentes, después de haber compartido con ustedes este hermoso resumen de lo que aconteció la semana pasada en la hermosa ciudad de Tilarán, el rally en su edición número 34, vamos llegando al fin de nuestro programa. Así es, cada día más contento, agradecido con Dios de ver las diferentes partes equinas que hay en Costa Rica. Hemos estado en trotadores, repicadores, topes, pero un evento de esta magnitud yo creo que es de verdad feliz y contento. Nos vamos porque nos aprendimos y les enseñamos a ustedes lo que era un rally. Un rally que es resistencia a los caballos, pero una resistencia con doctores, con médicos, donde se protegía la integridad del caballo. Hoy usted dio un resumen de lo que fue Tilarán. Esperamos en Dios poderle llevar de otros rallies, porque hay otros rallies en Costa Rica. Y cada día más agradecido con usted que saca ese espacio para vernos sábado a sábado a las 5 de la tarde en este su programa de Hablemos de Caballos y Más. No sin antes agradecer a toda la gran audiencia de esta zona tan preciosa, desde las patas de los caballos. Señoras y señores, los esperamos el próximo sábado a un nuevo programa de Hablemos de Caballos y Más.